rushing on the scene once again. For the first time you'll find my mind. Les damos la bienvenida a un nuevo programa de Alto Riesgo. Como ya es costumbre, nuestro equipo viaja semana a semana a un lugar diferente de la isla de Lanzarote, para que además de mostrarle deportes, música y arte, pueda seguir conociendo todos los rincones de Lanzarote. Hoy estamos en Taiche y desde aquí los dejo con los avances del día de hoy. Los fuertes vientos de Famara nos regalan estas imágenes de kite. Entrevistamos a Marcos Crea en el skater de Arrecife. Visitamos la escuela de buceo Ocean Divers, en donde nos explicarán la iniciación a la apnea. En Lanzarote, el invierno nos dejó estas increíbles olas en la playa de La Santa. Disfrutar el spot realizado por Pablo Pachi del evento de skate y de longboard en la villa de Teguise. Dubi Tattoo y Piercing, estudio dedicado al arte corporal. 8 años en Arrecife ofreciendo su experiencia y calidad. Agradecemos vuestra fidelidad. Dubi. Viernes 6 de julio, en la Noche Blanca de Teguise, Alto Riesgo organiza exhibición y taller de skate. Y también, junto a Lonfamara y Lanzarote, la primer quedada de longboard. No te lo pierdas.
Hola, mi nombre es Marcos Crea, tengo 24 años, vivo en Puerto del Carmen, soy de Argentina, Mar del Tuyú, llevo 10 años viviendo en la isla. Mis comienzos fueron porque vi a unos chicos andando en skate en el banco de Santa Teresita y no paré hasta que los Reyes Magos me regalaron mi primer skate. A los 13 años me vine a vivir a España, a las Islas Canarias, Lanzarote exactamente, en donde acababan de inaugurar un skate para aquí en la ciudad de Recife. Desde entonces es donde nos juntamos con todos nuestros amigos. Bueno, gracias a un grupo reducido de personas, la cosa en Lanzarote ha ido creciendo bastante. Como bien decía, en todos los skateparks y los campeonatos, se ha podido traer el circuito canario de skate a la isla, involucrar la isla en el circuito canario y muchas cosas más como eventos y campeonatos para los chicos. Bueno, no he tenido la suerte de viajar mucho entre islas a la hora de patinar y participar en campeonatos, pero todos los campeonatos que he participado aquí en la isla he quedado finalistas. En el circuito canario de skate gané el premio al mejor truco. Viajé a Fuerteventura una vez a un campeonato en el cual también quedé entre los finalistas. Fue una experiencia increíble, conocer mucha gente nueva y nada, familia skate. Un mensaje a los chiquitos que están empezando, que no se preocupen, hay que practicar mucho, mucha perseverancia para poder llegar hasta donde ustedes quieren. Bueno, quería mandarle un saludo desde acá a toda mi familia, mis amigos de Argentina que me miran, a toda la banda de acá del skatepark y a mis tres niñas preciosas. É o fim do caminho, é um resto de toco, é um pouco sozinho, é um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol, é peroba do campo, nó da madeira, cainga, candeia, é uma tita pereira. Luego de ver esos increíbles saltos de kitesurf y conocer al skater Marcos Crea, volvemos a Taiche. Ubicado en el centro norte de la isla, pertenece al municipio de Teguise. Tiene unas 4.000 personas y es uno de los pueblos que más ha crecido en los últimos años. Y ahora seguí disfrutando de mucho más alto riesgo. Here we come, guesting on the microphone once again, into the frame. Drop my style, shot out the local hip hop. Años de trayectoria ofreciendo las mejores marcas Quicksilver, DC, Hurley, Riff, Longboard, O'Neill y muchas más. Te esperamos. Básicamente, un poco la apnea, una disciplina deportiva específica en la que se aguanta la respiración. Cada uno busca un poco la
el objetivo, ¿no? Hay gente que pues, lo utiliza para pesca, deporte, para pesca submarina, otros lo utilizan para relajación después de un día de trabajo, bueno, pues, meditación, hockey subacuático, hay diferentes deportes que se utilizan en la apnea como entrenamiento, ¿no? En nuestro caso hacemos apnea deportiva, que es, pues hay diferentes modalidades, desde profundidad hasta modalidades de piscina, de aguantar la respiración estática o bajar a la máxima profundidad posible simplemente con la ayuda de unas aletas. Y bueno, pues un poco ese es el objetivo, ¿no? Cada vez más se está apuntando gente que no tiene nada que ver con este mundo, gente que le interesa, que le genera curiosidad, porque todo el mundo pues desde pequeño ha estado metido en el agua jugando un poco, y un poco pues la idea es retomar todo eso, ¿no? Hemos venido aquí a Lanzarote con Lanzarote Ocean Divers. Han organizado un curso. Nosotros tenemos un centro en Tenerife. Es un poco también hacemos cursos de forma itinerante por España y fuera de España. Y un poco pues la idea son 3 días de curso. Esta tarde empezamos un poco teoría, hablamos un poco de fisiología, de qué le pasa a nuestro cuerpo cuando aguantamos la respiración, disciplinas, técnicas. Pues después hacemos un poco más de respiración, de relajación, y empezamos un poco con apnea estática, con aguantar la respiración en agua. Los siguientes 2 días pues tenemos sesiones de mar, en la que bueno, se empieza con inmersión libre, que es bajar por el cabo tirando del cabo, y luego pues hacemos un poco más de peso constante, que es bajar y subir aleteando, y el último día pues hacemos un poco más de seguridad, rescate y demás. Entonces, bueno, pues un poco el objetivo es que la gente se introduzca en este mundo, que lo encuentre atractivo para entrenarlo de forma personal, para lo que ellos quieran, y que cada vez haya más gente introducida al mundo de la apnea deportiva, ¿no? A nivel deportivo, pues bueno, ahora vengo de Egipto, hemos estado ahí compitiendo, haciendo varios intentos de récords, lo que sea, se puede llegar a 100 metros en peso constante, aleteando hacia abajo y hacia arriba, y bueno, pues la verdad que muy contento porque ha podido ser un éxito personal y bueno, también un poco para la apnea en España, porque bueno, pues hay 15 personas en el mundo que lo han hecho y bueno, pues es un logro también para que se fomente un poco también la apnea en España. Y el objetivo, pues bueno, seguir entrenando a nivel deportivo para el Campeonato del Mundo, que es en Grecia en septiembre, y bueno, pues ver qué posibilidades hay de poder competir, de buscar sponsors, ayudas que puedan también echarnos una mano para fomentar esto. También en la Noche Blanca tendremos sorteos y mucha fiesta junto al DJ Samu. Acordate, 6 de julio a las 17 horas en el Skatepark de Teguise. We are going to the promise.
Seguimos recorriendo el pueblo de Taiche. La vega de Taiche, una de las zonas más fértiles de la isla, era cultivada por los habitantes de casas hondas de Tejia, cerca del Corral Hermoso, hace más de 600 años. Taiche es un pueblo moderno cuya juventud está integrada en la vida social, cultural y deportiva de este pueblo. Y de esta manera estamos llegando al final del programa. Les recuerdo que nos encontramos mañana viernes 6 de julio en el Skyper de la Villa de Teguise, con exhibiciones, talleres, música, sorteos y muchos premios para todos los que vengan al evento. No te olvides, mañana viernes a las 4:30 en el Skyper de Teguise. Y ahora nos despedimos hasta el próximo jueves con mucho más Alto Riesgo, tu programa de deportes extremos. Unwinding like a coiled snake, ready to strike on the mic. Watch out, midnight, with my fangs cold gleaming. I'm ready to take out any other demon that been scheming on Babylon.
surround me, but I'm